A mí me parece que aquí está muy claro. La paternidad, la maternidad no puede ser un derecho y creo que es abrir un debate muy peligroso. Entiendo que, en fin, hablar se puede hablar, pero yo creo que ahí tenemos que ser muy claros. La maternidad y la paternidad no puede ser un derecho y no podemos utilizar a las mujeres para satisfacer los deseos legítimos de paternidad de otras personas. ¿Cómo está siguiendo desde fuera la negociación entre Podemos y Yolanda Díaz? Hay voces que apuntan a que incluso en Moncloa podrían estar estudiando un escenario de división de cara a las próximas elecciones, ya incluso a las generales. Mire, en Compromís estamos centrados en lo que tenemos que estar centrados. Faltan exactamente 2 meses para las elecciones municipales y las elecciones autonómicas, y nosotros estamos centrados en esto, que para nosotros es lo fundamental, mantener los gobiernos progresistas en ciudades y pueblos del País Valenciano y en revalidar el gobierno progresista. Lo otro probablemente interese a muchos, pero nosotros nos centramos en esto. ¿Acudirá finalmente el domingo? No, vendrá seguramente el señor Ribó, el alcalde de Valencia, y una delegación que, en fin, pero yo no estaré, pero que sin ningún problema.